Parlem ara d'art i concretament d'un espai que ofereix l'obra de desenes d'artistes a preus assequibles. És a prop de la plaça de Sant Jaume, es diu Artevistas Gallery i li hem dedicat l'in-situ d'avui. Per trobar l'Artevistas Gallery heu d'accedir al passatge del crèdit molt a prop de la plaça de Sant Jaume. En aquest espai hi domina la tranquil·litat i la llum del sol arriba de manera indirecta. L'elefant de ferro us guiarà fins a l'edifici on va néixer Joan Miró i que d'alguna manera, en una mena d'homenatge, continua consagrat a l'art. Hola, Marta. Hola. Què tal? Què te parece la galeria? Doncs home, la veritat és que no m'havia passat mai això de poder buscar amb les pròpies mans una obra d'art. Això és més propi de les llibreries o de les botigues de discos que d'una galeria. Com resumeix això, Eric, la vostra filosofia? Mira, nuestra filosofía principal es acercar el gran público al mundo del arte. Entonces, bueno, la primera cosa sería enseñar el máximo posible de arte. Las obras están a disposición, la gente puede comparar, puede buscar fácilmente. Otra particularidad de la galería es que todos los precios están a la vista, es decir, que hay total transparencia. Creo que también un punto bastante novedoso de la galería es la facilidad que damos a la gente de comprar, por ejemplo, por internet. Estamos siempre a la búsqueda de nuevos talentos, particularmente artistas jóvenes o emergentes. Nuestra filosofía es realmente dar la oportunidad a esos artistas de empezar su vida artística y siempre esperamos que la galería sea para ellos un trampolín para quizás entrar en un circuito más tradicional de galerías de arte. Totes aquestes facilitats també es tradueixen en els preus. Hi ha molta gent a qui li agrada l'art però que no es pot permetre un quadre cotitzat. Aquí es poden trobar obres originals d'una cinquantena d'artistes i a partir de 35 euros. De quins estils? Tenemos todo tipo de estilos. Te podría citar tres artistas bueno, que son bastante representativos de la galería. Uno es Marcus Ob, que tenemos desde el principio de la galería y que bueno, trabaja particularmente la fotografía. Es una mezcla de pintura y de fotografía. Otro artista sería Conrad Roset, que es un chico catalán bastante conocido en el mundo del arte y que además trabaja como diseñador gráfico para muy grandes marcas. También te podría hablar de Matsiso, que es un artista americano muy reconocido en el mundo del arte por ser él mismo una figura emblemática del art brut, es decir, una persona que no tiene formación artística realmente, pero que se ha hecho famoso justamente por él mismo proponer un arte muy asequible. Aparte del fondo de arte, también disponemos de una sala de exposición temporal en la cual recibimos entre 8 y 9 artistas nuevos cada año. Te invito esta vez, este mes, a descubrir el artista Miguel Leal. Sí, de fet, em sembla que ens està esperant, així que vaig a parlar amb ell. Vamos. Aquests dies presentes a Artevistas Gallery una selecció d'obres recents sota el títol The Rainbow is Gone, pintures on hi trobem molt de blanc. Què suposen dins la teva trajectòria creativa? Es el resultado de una investigación un poco interna sobre nuevas líneas de expresión que quiero añadir, ¿no?, a mi trabajo. A base de, bueno, de nuevos materiales, de inclusión de fotografía, collage, y siempre es una búsqueda de la belleza a través de lo que a priori no se considera como bello, ¿no? Estéticas deformadas, caras un poco así agónicas, y una investigación un poco hacia el minimalismo a través de contrastes, ¿no? El contraste entre el ruido y la calma, a través de oscuridad interior y un poco de paz, un poco una metáfora de los contrastes y de los conflictos que solemos tener nosotros en la vida cotidiana. Les teves obres formen part del catàleg permanent d'Artevistas Gallery des de fa ja un cert temps. Què és el que més valores com a artista de poder treballar en una galeria d'aquestes característiques? Se aleja de eso, de elitismo,
me enamoró, me pilló por eso, por la cercanía que tenía, y luego me ha ganado por lo que han conseguido, ¿no? Por lo que me han aportado a mí como artista. Yo me he quedado asombrado de repente de ver mis obras en Nueva York, en Brasil, en varios sitios que no pensaba nunca que podían llegar, ¿no? Todo lo bello que tiene este concepto de galería es que tu trabajo llega y lo siente muchísima gente, y al final eso es lo que para un artista te llena. El que puedan ver y sentir tu trabajo y que incluso se lleven un pedacito de tu universo a casa.